Tatito, kumawa iparta sa wehta, akawawa machuro, kung hamatihaw paksar na ktawayiwa, akabachana, kumawa yata kung hamtih trawak tawayi, kumawa yata kung hamtih na ktawayi, akabachana, akawrakina, kumawa yata itnakasiskani. Querida Pachamama, tan maltratada, a ti, Madre Tierra, que nos haces a todos. Te pido una vez más que completes el círculo, el ciclo eterno de la muerte y la vida. El Oruburu muestra que nada se termina sin volver a empezar. Que el tiempo no existe, la distancia no existe, que lo que parece lejos está cerca. Si la serpiente dejara de morderse la cola, por fin sería libre. Amo y no conchismo. Chiquitalata, apanaiki tía. Mi papá decía que los de aquí nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto. Que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse, aunque sepamos que no vamos a volver.
cuando se murió don Ruca, padre de Yaco, la convencí de irnos. Se lo venía diciendo, pero le daba miedo. Hay que cruzar la guerra, me decía. ¿Y qué es la guerra? ¿No será esto la guerra? Yo manejaba un camión cisterna apenas me hice grande. Iba hasta el tren a buscar el cianuro. Lo subía al embalse y bajaba con agua a la salina para hacer la salmuera para el litio. Se necesitan millones de litros. Con camiones no alcanza. Trajeron caños. Bombearon el agua y ya no sobró nada. Está todo podrido. Noche se entera acabando. Venga. Los hombres trabajaban en las minas. Mi viejo lo trajeron para la construcción del dique. Parece que era bueno con los fierros. Me hubiera gustado verlo soldar. Todavía cuando miro el fuego lo veo entre las chispas. El tren va a Antofagasta. ¿El tren? Hoy está acá. Mañana llegará a la cuesta del Tunupa. Ahí va más despacio. Se puede subir. Tendrán que partir en la madrugada. ¿Y mi padre? ¿Seguirá allá en Iquique? En el muelle 14. ¿Para qué quieres verlo? Para darle esta foto.
Se la guardé todos estos años. ¿Qué pensé hoy? Que no tengo recuerdos sin vos. Cuando llegué a Culchane, al campamento, tenía 2 años. 3. Bueno, 3. Cuando naciste, una fiesta. Y allá fuimos. Nunca había visto una recién nacida. Me enamoré. Chay, Punya, Manta, Pacha. Familia y Kanki. Roger that, 4906. Nice job, Jackrabbit 49. Fuel deposit low, fuel deposit low, returning to base. Roger that. Signing off. Have a nice day, Jackrabbit. No tengo sed. No estamos cerca. Hay que cuidar. Jacu. A este paso vamos a llegar al atardecer.
Jaco. ¿Dónde estamos? Ya debemos estar llegando a la frontera. Hace un rato pasamos por Río Grande. Hey, ¿te sentís bien? Dormí un rato más. Yo te cuido. Estoy bien. Tuve miedo. Lo peor ya pasó. Miedo porque me dolía mucho. Tenía muy tiesa la... Creo que... ¿Qué vamos a tener? ¿Un bebé? ¿Pobanchisca? ¿En serio? Voy a buscar comida. Okay, we've got a man on the roof of the train. We've
got one individual on the roof of the train, possibly armed. Stop this train. Good work. Find the vehicle. Find the vehicle. The vehicle is our target. Look for the vehicle. Recuperó el controlador de vuelos. No me gustaban esas interferencias. Se lo agradezco. ¿Alguna vez no le cumplí un contrato yo a usted? En esta guerra nunca. ¿Y entonces por qué iba a empezar ahora? Al final, las guerras son solo cadenas de contratos. Acá mismo tengo los contratos de la gente que arma estas carpas. Los contratos de los que limpian las letrinas. Los contratos de la gente que trae la comida.
Acá tengo mi contrato con usted. Usted tendrá sus contratos con sus jefes. Hay una operación, una noticia para los medios extranjeros. Necesito publicar un accidente que va a ocurrir mañana. ¿Qué tiene? ¿Algo así? Perfecto. Mis muchachos se entusiasman particularmente a esta hora. No les va a pasar nada, están en zona segura. Tienen hambre, sed, tomen. Tomen. Hay que hidratarse constantemente en este lugar. Ahora van a subir a ese auto. Él lo va a llevar al hospital. Se llama Ruiz. Tenés que hacerte ver eso. Estoy bien. Suban.
se quedan con vos hasta mañana. Después te paso el lugar y la hora. ¿De dónde vienen? De un campo de refugiados en Cochani. ¿Sector 5? Ya decía yo que había gente ahí. Cientos. Liberale el brazo. ¿El médico? Corresponsal de guerra. No hay médico. Ese hombre. Pero te ha curado. Es no sé qué de guerra. Me da miedo. No sé por qué estamos aquí. Tengo ilusión de...
ver el mar. No sé cómo será, pero lo sueño. Pedro. ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho. Mañana en el Alto, a las 15:05, en la esquina donde arranca la Diablada. ¿Te gusta? No, no me gusta. ¿A quién se le ocurrió? A mí. ¿A quién querés que se le ocurra? No te hago sacar buenas fotos, yo a vos. Sos un desagradecido. ¿Tomaste nota? Tengo invitados. Tratá de no gritar. ¿Cuántos años hace que trabajamos juntos, vos y yo? ¿Y cuántas veces sacaste fotos como esta? ¿Qué carajo te pasa ahora? ¡Dejá esa cámara, querés! Bueno, te quedó claro. Yo voy a estar ahí, por cualquier cosa. ¿Todo bien con la parejita? Que no te pase como de costumbre. A ver si te arrestan de... Ustedes están conmigo para que yo les saque fotos. Porque si no, a los refugiados los meten en un alojamiento. Hasta ser relocalizados. ¿Relocalizados a dónde? Donde sirven. Si eso sucede, los van a separar. ¿Qué son? Son de otras guerras. No todas cuentan la verdad. ¿Usted la saca? Es mi trabajo. ¿Para qué nos sacó fotos a nosotros? En el baño hay un balde con agua limpia. Te va a hacer bien.
¿Qué pasó? Está embarazada. ¿En qué te metiste ahora? Tengo que ingresar. Tengo orden de llevarlos a otro lado. Le prometí al compañero que no los iban a separar. ¿Dónde está? Llegó herido. Está bien. Créeme que la va a preferir viva. Te espero por atrás. Estás embarazada de 18 semanas. Son 4 meses, más o menos. Tu bebé tiene muchas ganas de vivir. A ver. Es un varón. Mira. ¿Lo ves? Son fuertes. Que vos venís a muchas chicas quedando embarazadas. Los últimos 2 años, creo que yo y otra más. Está todo perfecto. Estoy sumando un par de imágenes al informe que hice. Ahí va. Así te trasladamos más rápido. ¿Trasladarme a dónde? A un centro de reubicación. Fuera de la zona de conflicto. No. Quiero ir. Tranquila. Tenés mucha suerte de que estén bien los dos. Te vamos a cuidar para que siga siendo así. Pibas son un milagro. Acá mueren 50 por día. Ella eligió vivir. Su bebé también. Es muy probable que lo separen, sí.
Pero ella ahora tiene una nueva oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que le digan cómo tiene que vivir. ¡Ahora! Voy. No importa lo que vos querés ahora. Una cosa son los que atienden donde vos estás. Y otras los que ingresan acá. Tendrías que estar contento. Le salvaste la vida. ¿Dónde estás, Ruiz? Ya es casi la hora. Espérenme acá. Journalist, pilot, this is Media Operation XY60. We're faking Rebel fire here. Allow for non-standard ammo. Rebel ammo. Roger, Command. Request final confirmed to deploy non-standard ammo. Confirm, pilot. 2:30. Are you ready? Target approaching. Target 1 automobile, designating new target. Target 5. Copy. We got our journalist 4 in position. Executive contact linked. Standing by with visual contact. Confirm. Copy, pilot, confirm. 2:05. Please confirm. Roger. 2 minutes and counting. Get permission for 017 to come down south. And sensor, leave the bridge locked up until we get permission to come off that target. Sensor, you can break lock on the bridge and lock up target 5. We've got 60 degrees more heading. Request weapon slowdown. Sentinel, pilot, I've got 8 missiles and 2 bombs in the target vicinity. Pilot, spin up a weapon until 107. Copy.
Both passengers in back seat, avoid direct hit. Aim for the hood. For visual impact, we need blood. We're hoping for at least one injured survivor. Roger, command. Simulating RPG fire from rooftop, lowering altitude accordingly. Roger, pilot. Proceed. Pre-launch checklist. PRF code. Entered. AIE power. On. AIE bit. In progress. Passed. Weapon power. On. Weapon bit. Passed. Code weapons. Coded. Status. Weapons ready. Pre-launch checklist complete. Hey, journalist, what are you doing? Where the fuck are you going? Aborting. 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 ¿Qué pasó, Ruiz? ¿Arrugaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Te enamoraste de la pibita esa? Es menor de edad. Vamos a repetir el operativo mañana a las 15:05, igual que hoy. Me voy a ir. Estoy afuera. ¿Afuera de qué? Vos no te podés ir a ninguna parte. Tu auto no puede salir a la calle. Tenés el pasaporte marcado. Terminá lo que empezaste. No estamos jugando. Sangre. Voy a ir con ustedes. Hasta el mar. Espérenme acá. Enseguida vuelvo. Estábamos como mandados a la guerra y la ciudad está a punto de caer. Es importante tenerlo pronto.
que le permita mantener su salud en buen estado. No le voy a invitar, le voy a enseñar para que vea de qué se trata. Solamente pártese la mano nada más, solo póngame la mano así. La mano. Recuerde, úlcera, gastritis, herida, hernia, problemas a combatir. Ahora que estamos en época de crisis, guerras y bombardeos que desolan nuestra sociedad. Permítame, por favor, una nota más. Excelente para la salida. Solamente por el dominio comercial y por ese programa. Persona que quiera llevarlo, solamente va a pagar la suma de 50 bolivianos a la mano. Levánteme la mano, quiero la primera persona que se llevará y voy a pasar a la mano inmediatamente. Recuerda, por favor, que los bombardeos, la guerra y la enfermedad están a la vuelta de la esquina. Pensé que no te iba a ver más. Necesito un auto para cruzar la cordillera. Y también juntarme con mis cosas. Ya no creo que vuelva por acá. Por favor, Edwin. Voy a hacer algo que está bien esta vez. Ayúdame. Vamos. No quiero que nos vean aquí. Vamos. Tenemos un jeep. Tiene dos tanques de nafta y uno para llenar agua. Te va a servir para llegar al mar. Espérame aquí, ahora te lo traigo. Tiempo no hayan comido, ¿no? Acabo van a cajar ni pino más pachate. ¿Qué es eso, Edwin? Una bazooka. ¿Estás loco? No puedes tener eso acá en casa de tu madre. Pero si es de ella. Bueno, es de la resistencia. A mí tampoco me gusta que mi madre guarde armas en casa. Llévatela. Tú tienes entrenamiento militar. Dispara un rastreador. No necesitas apuntar. ¿De dónde han venido ustedes? Colchón y manta, Hamusaico. ¿Queda algo? Chiquita, tuco y baño sanco. El altiplano, todo está destruido.
Acá marca saja. Acá pampana casa. Walir calapino al chutase. A mí kunas walir. Ustedes quieran vivir. Pidan vivir. Vivan. La vida también es un camino. Nadie les va a robar eso. Vinieron a buscarte, hermano. Parece que encontraron a un muerto. ¿Vos estás bien? Saca a tu madre de tu casa. No se queden ahí. Es que ya saben que andas en el jeep. Por mí no te preocupes. Voy a estar bien. Yo no se los dije, pero estuvieron en el garaje. ¿Sabes? Ya no puedes usarlo. Puedo hablar. En esta ruta no hay manera de esconderse. Son 200 kilómetros hasta el mar. Y toda la zona está vigilada por los drones. ¿Quién los maneja? Los manejan a distancia. Generalmente una persona de tu edad. Desde una base militar. Se sienta atrás de una computadora y sale a volar como si estuviera manejando un videogame. Matan a cientos de personas a diario, desde hace años. Pero nadie dice nada, porque están lejos. Si alguien los derriba, se reportan a la base y les dan un nuevo avión. Stand by. Processing clearance. You have clearance to take out Janus 4. Roger, Wilco.
Serías tan amable de frenar un segundo, Pedro. Gracias. Ya podemos seguir. Yo ya no entiendo las cosas que suceden. Y me dan miedo. Pero sobre todo no las entiendo.
la serpiente que se muerde la cola. El Oruburu. Lo que está lejos está cerca. Espero que encuentren lo que buscan en el puerto de Iquique. Ustedes tienen derecho a vivir mejor. Hola, amigo. Hola. Ella está esperando familia y necesitan ir hasta el puerto de Iquique. Yo tengo que seguir en otra dirección. ¿Usted los podría llevar? Sí, puedo llevarlos. Suban. Los dos. Venga con nosotros. Todavía tengo algunos asuntos pendientes. Thank you.
cuál iban? Al muelle 14. Es ese que está allá, al fondo. Si necesitan cualquier cosa, yo voy a estar detrás, en el otro muelle, en el muelle de descarga. Esa foto no era mía. Era de él. ¿Vamos? Hakuyakuri tu.
Thank you.